Amigos del blog diario, los saludo desde mi pieza, desde mi apartamento, desde mi casa. Esta mañana estuve haciendo algo de ejercicio pues para bajar un poco de peso y también estuve escuchando mucha música. En esa música que estaba escuchando, oí una canción que hace rato no escuchaba y se me vino a la memoria que hace como 7 meses, 8 meses, un amigo me mostró un blog de algo que se llama los One Hit Wonders, creo que se pronuncia así. Y son esos artistas, esas canciones que se han hecho famosos y han llegado al top número uno, al ranking número uno en las emisoras, y toda la gente ha rumbeado y ha gozado, pero con una sola canción, una sola canción. Y lo quisiera compartir con ustedes. Yo sé que en internet, YouTube, van a encontrar muchos videos, pero quisiera compartir con ustedes esos One Hit Wonders que han pegado aquí en Cali. Esta es una primera entrega de esos One Hit Wonders que han pegado aquí en Cali, que mucha gente ha bailado y que aquí cada fin de semana que se sale a rumbear, en un momento de la rumba que se llama La Recocha, los ponen y la gente se alborota y hasta yo los he bailado, pero pues me hicieron reír mucho, me hicieron traer muchos recuerdos y los quiero compartir con ustedes. Mírenlos a continuación. Este es un clásico, este estuvo pegando hace como 4 años aproximadamente, que todo el mundo sonaba y todo el mundo empezaba, y yo sé que ustedes lo van a escuchar y les va a traer buenos recuerdos. Mírenlo. Tenemos DJ rápidamente. Que comience la fiesta. Mesa, mesa, mesa que más aplauda. Mesa que más aplauda. Mesa que más aplauda. Le mando, le mando, le mando a la niña. Mesa que más aplauda, sí. Mesa que más aplauda, no. Mesa que más aplauda, le mando, le mando, le mando a la niña. Sa, 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 ya que sa. Ese fue Mesa, un grupo, creo que mexicano. Y ese disco pegó durísimo, pero vea. ¿Qué me dicen de este? Escuchen este. Este es bien interesante. Fue horrible. Oh, sí, fue horrible. Cambiando un poco de género, este señor, yo no sé qué pasó con este señor, pues tampoco lo ha averiguado ni lo ha investigado, pero este señor pegó duro con este disco y de ahí en adelante no sé si lo mataron, se murió, se enfermó, qué pasó, pero este disco pegó muy duro, o sea, fue uno de los que más pegó. Yo sé que ustedes les recuerdan muchas cosas este tema, señoras y señores, el señor Big Boy. Bueno, yo sé que muchas de las mujeres, no todas, algunas, escucharon ese tema de Big Boy que era romanticón y muchos hombres también le dedicaron, pero este es lo que les voy a poner a continuación, sí me hizo reír mucho y es malo, malo, malo. Esos son los discos que uno solamente escucha una vez y el artista nunca más se supo, pero pegaron y se rompió con eso. Pero este es un clásico, este era Rompe Discotecas. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5. Pero en esta primera entrega los voy a dejar con estos y quiero que comenten, no, yo sé, no sé qué van a decir ni qué van a comentar, pero quiero que comenten y que me recuerden canciones que sonaron aquí en Cali, salsa, porque tiene que haber salsa también. No me acuerdo en ese momento, me acuerdo de estos porque son las más conocidas. Pero este es clásico, este es uno clásico y más de uno, no solamente
lo cantó, sino que lo bailó. Y aquí los dejo con este para el blog diario, para el blog de hoy, para el post 21, sí, estamos a 21, 21 de enero, jueves, siendo las 3:30 de la tarde, parezco DJ de emisora, los dejo con este tema.